Hello, hello. Hello, teacher. Good evening. Hi, Mr. Good evening. How are you? I'm fine. What about you, mister? Oh, good. Oh, really? That's nice. I'm tired. Just a little bit. Really? Yeah. Were you driving all day long? Yes, sir. Oh, okay. That's why. But it's okay. Okay. So, do you like it? Yes. Ah, okay. That's why. So. In fact, I don't in my house. Really? Where are you now then? In my sister-in-law house. Your sister-in-law house. Ah, okay. Very good. Yes. So why? It's so close where you were driving, or? Do you like that house? No. It is just because my wife is sick. Ah, and, yeah. I got it. Don't worry. I'm just kidding. I don't know. I'm just kidding. Okay. Don't worry. I got it. Okay. No problem. Okay. Good, good, good. Let me see. Okay. It's okay. Teacher, the discussion no yet, right? No, yeah, it's there. I have maybe at like at 3 or 4 o'clock I did the discussion of topic 6 and topic number 5. Okay. I did about three or four o'clock. I was writing the post on the forum. Okay. I'll check it out. Okay, please do it. And let me know if it's not there, but I remember that I did maybe if is it not there, maybe I didn't do something that I have to do. Okay. Excellent. Good. Let me see. Okay. So good evening to everybody. Welcome to PNIT. Bienvenidos todos. Ya oyeron a Mr. Lenilson ahí con su acento. I mean, so heavy this. I will take down. Okay, we are gonna wait for a little moment, just for 2 minutes, cause your classmate, they have to come. Bueno, le estaba diciendo a Lenilson, me estaba preguntando a Lenilson que si ya colgué el foro de la clase 5 y clase 6, y sí, en efecto, ya lo hice. Ya hice foro clase 5 y clase 6 para que usted, pues, responda, ¿no? Para que usted lo pueda hacer. Sí, ya vi que la mayoría han completado tareas. Creo que solo tengo, bueno, una persona que no ha completado por... que no ha estado en las clases, y la otra persona que ha tenido problemas con la plataforma, justo hoy me estaba informando a través del WhatsApp. Comentarles también que, pues, más tarde veré si viene la persona, pero si no viene la persona, estarán los 10 minutos libres. La última vez, Ruth me dijo que quería estar los 10 minutos en el caso de que no se presente la persona. ¿Sigue en pie la propuesta, Ruth, o no? Ya está medio dormida. Fíjese que ahora no voy a poder. Ah, ok, perfecto. No, por eso pregunto, tranquila. O sea, perfecto. De mañana en adelante, sí. Vaya, vamos a ver si quedan los espacios, Ruth, porque la verdad es que no defino yo los espacios. Ya están dados a veces para cada uno de ustedes, y pues a veces si alguien por A o B razón no está, es que... Pero si no, no, mejor, si se puede hoy, hagámoslo hoy. Va. Perfecto. Sí. Va. Ok. Ok, guys. 2 past 8 o 2 pasadas las 8. Vamos a
la clase. Ok, go with attendance. Vamos con la lista. Adalberto Osmaro Dueñas. Presente. Excelente. Adriana Lizeth Martínez Flores. Presente. Good. Aida Beatriz Suárez Cardona. No, yet. Carlos Eduardo Palacio Arriaza. David Francisco Turcios López. Presente. Good. Ah, me he colgado el famoso We Are the World. We are the world. We are the children. We are the one who can make a brighter day. So let's start giving. We are online, so. It's a... We are the champion. You are the loser. We are the champions, my friend. Okay, that's okay. Chat. Perfecto. Iba con Doris Raquel Hernández González. Good. De Francisco Baltasar Pérez Mendoza. Jamie Melanix Sandoval González. Presente. Joaquín Hernán Alexander Hernández Hernández. No tiene encendido el micrófono, Joaquín. No, no le escuché. Ah, sí. No, pero hoy ya lo tiene encendido, pero no suena el audio. No sé si. No se le oye. Bueno, le voy a poner presente, Joaquín, pero tal vez revise el audio ahí. José Eliezer Montoya Carranza. Carla Araceli Torres García. Liz Antonieta Sánchez Medina. Present. Good. María Isabel Cornejo Canizales. Present. Mario Leonel Cáceres Jiménez. Presente. Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Moisés Morales López. Roxana Carolina Ortiz Martínez. Present. Oh, good. Del Carmen Menéndez. Present. Sara Beatriz Landos. Present. Vanessa Melanie Velázquez. Present. Claudia Elizabeth Romero de Argueta. Lenilson del Cida Aparicio. I'm here, sir. Very good. Rafael Vladimir Romero Mancía. Presente. Ah, okay. Very good. Teacher, dígame. Ahorita ando manejando. Vaya, está. Puedo estar muy atento ahí a la clase. Vaya, está bien, Vladi. No se preocupe. Ahí cuando también lo pongamos en grupo, le vamos a decir ahí a los chicos. No se preocupen. Gracias. Ok. Veamos. José Eliezer Montoya Carranza. Presente. Good. Me carga Marvin Ovidio. Carla Araceli Torres. Presente. Good. Marvin Ovidio está teniendo problemas. Y veamos. Perfecto. Ah, ok. Veamos. Veamos. Dijo el ciego y nunca vio. Ok, guys. Welcome again to this class. Today is Thursday. Yeah, Thursday now. Wednesday is today. So sorry, yeah. Wednesday. Let me see.
Wednesday, November 10th, 2021, okay? This is our station number 7. Again, we are going to learn about yes, no question and short answers, okay? Yes, no questions and short answer. Okay? Ese es el tema para hoy. ¿Cómo hacer preguntas directas? Una pregunta, le quiere preguntar, ¿me amas? Do you love me? Así, vamos a ver cómo se hace con do, does, ok? O por ejemplo, do you have, y póngale, y tú tienes carro, por ejemplo, tienes mascota, qué sé yo. Entonces, así es como se empiezan las preguntas. Pero vamos a compartir un poco pantalla. I'm gonna share my screen to review yesterday's topic, ok? El tema de ayer. Recuérdense que ayer vimos how to use simple present, okay? Affirmative statements and negative statements, okay? And we have to remember that in the simple present, using the affirmative with third person, we have to use the S. She makes, he carries, Cindy sends, it helps, my boss talks. Okay, when it's negative, we have to use doesn't. She doesn't, he doesn't, Cindy doesn't, it doesn't, and we don't have to use no X, no S anymore. Okay? When we are talking about simple present and affirmative, but when we are using the first and second person, plural or singular, we have to use the verb in the same way. I keep, you know, we advertise, they help. And when we use the negative statement, we say, I don't, okay? You don't, we don't, they don't, okay? Questions here? Preguntas hasta aquí en este tema que es el que vimos ayer? Veamos. No. No. There is no question. There is no questions. There are no questions. Okay. Vamos a dejar de compartir entonces. Dejo el chat. Okay. Vamos entonces, pues, algo que usted no hace en su trabajo. Recuérdelo, como empezamos ayer. Roxana Carolina, algo que no haga en su trabajo. Que no sea dormir ni llegar tarde, porque asumo que no lo hacen. Alguna tarea, o sea, es decir, que no es propia de su ocupación, ¿ok? Ajá, Roxana. Tiene apagado el micrófono, de todos modos, en ambos dispositivos, Roxana. Ah, Marvin, no me carga. Y Ticho, tengo problemas con internet, no puedo conectarme, es que no soy nada. I don't watch TV in my job. Okay. Ah, yeah, pues, aunque traten de relacionarlo más, como les digo, con tareas que, o sea, que digamos que hacen en su trabajo, pero que no hacen ustedes. Okay, pero está bien, Roxana. Okay, I got it. Beatriz Landos. Yeah, porque Beatriz, la otra Beatriz, no ha venido. I don't make my payments. I don't make payments. Payments. Ah, okay. Yo no hago pagos. Perfecto. Ellen Nilsson. You work alone, but tell me. Okay. I don't print documents. I don't print documents. Very good. Joaquín, ¿tenemos audio o no todavía, Joaquín? No, no se le oyó, Joaquín. A veces lo que pasa es que esos audífonos, esas, ¿qué? Dan problemas porque... Ahora me escucha. Ahora sí. Fantástico. Ahora sí me escucha. Perfecto, justo. Ok, I don't watch the computer. Ok, I don't watch the computer. You don't work on a computer, very good. Adriana Martínez para todos. I don't do memos. I only check projects. Okay, very good, Adriana, pero después me lo dice oral.
Perfecto. Veamos, Antonieta. I don't make invoice sales. I don't make invoices. Perfecto. No hago facturas o no hago factura de venta. Perfecto. Ovidio. No sé, a veces Ovidio creo que tiene problemas ahora con el audio, no sé. Hello. Ah, ok. Good. I got it. Repeat, please. Algo que no haga en su trabajo, Ovidio. I don't buy the cars or the parts. I don't buy the parts, ok. No compro los repuestos. Perfecto. Vanessa Velázquez. I don't not receive call. I don't not receive. Receive calls. Call, no sé cómo calls. Se dice. Calls. I mean calls or callings. Yeah, calls. Calls. Uh-huh. Or phone mm-hmm. calls. Phone calls. Phone calls. Ajá, llamadas por teléfono. Perfecto. Isabel. Yes. Yes, me. Mm-hmm. I don't take invoice. I don't? I don't make invoices. No, I don't take. I don't take. I don't tape invoices. I don't take tape or what? ¿Qué quiere decir? Tape o digitar. Ah, type. 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 Tape es la cinta. Masking tape. Es como el tirro. Type es digitar. Type. 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 Okay. Okay, I don't type invoices. Invoices, exactly. Okay. Good. Melanic. Sí. How do you say conduzco? Ah, conducir. Ajá, conducir. Drive. Drive. Sería entonces, I not don't drive. I don't drive. That trucks. I don't drive trash trucks. That's it. Trash sí, trucks. Camión. Ajá. Camión o solo camión o qué camión de qué. Camión. Ya. Yeah. I don't drive trucks. I don't not. I. I don't. Drive. I don't not drive or I don't drive trucks. I don't drive trucks. Okay. Exactly. Araceli. Present. Araceli, algo que no hace Araceli en su trabajo. I don't do planning. I don't what? I don't do reports. I don't check the machine. Perfecto. Bueno, I don't do reports, very good. Okay, Araceli. Leonel. I don't repair trucks. Perfecto. Good, Leonel. Thank you. David Turcios. No. Ruth del Carmen. I don't work on Monday. You don't work on Monday. Hey, qué envidia que no trabaja los lunes. Oh. Very good. I don't work on Monday. David, ya lo tenemos en línea. Perfecto. Dígame, David, ¿no me escucha? No, David. ¿Ahora? Ahora sí. Ok. I don't read the project. I don't read the book. Ajá. Es, no, yo no escribo. I don't write. ¿Eso quiso decir? Okay. Sí, yeah. Ah, okay. I don't write the projects. Yeah. Okay. I attend the
person. Ah, I attend person. I attend person. I assist. Me imagino que es assist, que es asistir o atender. David, atend es pasar assist. Lista. Ajá. Yes. Yeah, I assist person. Okay. Good. Okay. Veamos. Osmar o... I don't water plants. I don't water plants. Perfecto. Usted no riega las plantas. Ok, perfecto. I don't water plants. I like it. Adriana, hoy sí me puede decir oralmente su oración, Adriana. Ok. I don't do memos. I only check projects. Ok, very good. Thank you. Veamos. Doris. No. Eliezer, Montoya, Carranza. ¿Algo que no haga, Eliezer? I do not study my work on. A ver, I do not. Study my work on. Hágame un favor, póngamelo en el chat, please. Que no. Me costó. O deletréemelo. No me parece enviar. No sé por qué. I do not, me dijo. ¿Qué me quiso decir? Yo no. Uh-huh. Eliezer, ¿yo no qué? I do not o I don't. Yo no hago las tareas en el trabajo. Vaya, aquí en el curso le creo, no, mentiras. I don't do homeworks. I don't do homeworks. I don't do homeworks. I do not do homeworks. Hacer tarea es do homeworks. Ok. Okay. Entonces es, yo no hago las tareas. I do not o I don't do homeworks. Doris Raquel. Thank you, Eliezer. Doris está por ahí. No, maybe she's busy. No, okay. Bueno, niños, eso es parte del repaso de ayer. Vamos a la... al tema de ahora. Veamos ahora. I'm just kidding of the joke. I don't know, I mean. Okay. Questions we do and does. Oh, yes, no questions and short answers. These kind of questions, they are called short questions because, I mean, they are short questions, and they require short answers. Okay, ellas requieren respuestas cortas. Por eso se llaman yes, no questions. Porque son preguntas sí o no. Entonces, vamos a ver acá. Sí, tienen la lámina, ¿verdad? Sí. ¿Sí ven? Yes. Ah, okay, thank you. But questions we do and does. We use do or does to make a question, to make a question in the simple present tense. Exceptions, questions with to be and modal verbs, can, might, should, etc. Auxiliary do and does. Auxiliary do plus I, you, we, they. Verb, go, want, like. Okay. Question with does, he, she, and it. Okay. Acá el verbo ya no requiere S. Vea, dice la base de la forma del verbo infinitivo.
le quitamos el to, por ejemplo, ya no es to go, no es to need, no es to speak, no es to live. Ah, y los verbos en terceras personas pierden la S final que adquieren cuando están hablando del presente. Ejemplos, affirmative, you speak English. Así es una oración afirmativa. Recuerde que la oración afirmativa tiene, por ejemplo, si lo queremos ver, sujeto, verbo y complemento. ¿Cómo se hace entonces la oración? Mire, sencillo, vea qué sencillo es. Y eso es lo que está diciendo acá. Solo le pongo el do al principio y el question mark. Yo digo, I speak English. Do I speak English? You speak English. Do you speak English? Así de sencilla se hace en ¿qué? En question, en interrogative, ¿ok? Una vez más, affirmative. Mire, he, sujeto, speaks. ¿Por qué? Porque dijimos que es una tercera persona. Speaks. He speaks English. ¿Cómo hago la pregunta entonces? Fácil. Pongo el does. Luego la misma oración, al final el signo de interrogación, y lo único que debo de hacer es quitarle la S final al verbo. Eso es lo único que debo de hacer. Y así se hacen las preguntas directas o yes, no question en inglés. ¿Ah? Como ya le dije, ¿cómo empezaba? Do you love me? ¿Me amas? ¿Ah? Do you like pupusas? ¿Te gustan las pupusas? Do you work on Saturday? ¿Trabajas en sábado? Do you work on Sundays? ¿Trabajas en domingos? ¿Ah? Y así puede, ya con esto, tiene un universo de preguntas que usted puede hacer. No hace falta mucho, digamos, sino que con esto usted ya tiene un montón de cosas. O sea, ya tiene para hacer preguntas por montón en inglés. Veamos. Entonces, tiene ahí, mire. Otra vez, usamos do o does para hacer preguntas. El do se ocupa con estos. Veamos con... El do se ocupa con el I, you, we, and they. Y el does con el he, she, and it. Los verbos no cambian en tercera persona en singular. Does she eat its bread? Está mala. Por eso la pone aquí, la tacha. Sería, does she eat bread? ¿Ok? Answer corta. Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Así de sencillo. Ya vamos a terminar de ver las preguntas. ¿Preguntas hasta acá? Ya vamos a ver cómo se dan las respuestas cortas del todo. ¿Preguntas hasta acá, niños? Hello, hello. Everything is clear. Everything is clear. Ok. ¿Seguros que todo está, chicos? Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobarlo a través de una hoja de trabajo. ¿Ok? Una hoja de trabajo, vamos a decir. ¿Están listos los chicos? Yes or not. ¿Ok? Show questions. Bueno, pero vamos a... Por cómo está estructurada la hoja de trabajo, mejor termino. Vamos a ver algo acá. Aunque después, bah, lo que vamos a hacer es... Yo sé. Vamos a... Veamos. De un solo. Vamos. Mejor voy a explicar acá. Y después nos vamos a quedar trabajando pura y totalmente con las hojas. Entonces, vea acá, ¿cómo se dicen las short answers? Mire, do I like ice cream? ¿Me gustan a mí los helados? Le estoy preguntando a usted y usted me contesta, yes, you do, o no, you do not, que es igual a no, you don't. Do you love me? ¿Me amas? Ahí usted no sé qué va a responderle, yes, I do, o no, I don't. Mire acá, entonces, ya con tercera persona, mire, das... He works in a bank. ¿Trabaja él en un banco? Yes, he does. O no, he does not. Que es lo mismo decir, no, he doesn't. Does she trust him? Él, ella confía en él. Dudo mucho. Vamos a ponerle de un solo. No, she doesn't. ¿Ok?
Does it work loudly? Yes, it does. No, it doesn't. Do we know each other? ¿Nos conocemos el uno al otro? Yes, we do. No, we don't. O sea, do you like jumping? Yes, we do. No, we don't. Do they give money? ¿Ellos dan dinero? Yes, they do. No, they don't. Así es este tema. Así se hacen las respuestas cortas. Acá no están contractadas, pero se pueden contractar, ya lo dije. ¿Cómo sería? No, he doesn't. Yes, she does. No, it doesn't. No, we don't. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? No. Ok, no, no, no. Si no hay preguntas, hagamos algo. Cierre el chat. Empiece a gestionar una pregunta. Vaya, le voy a dar una pregunta para su profesor, usando solo do you. Ok, vamos a hacer la sección pregúntele al profesor. Ok. Roxana es la primera. Vaya listando su pregunta. Do you. Solo de do you. No me voy a hacer esas preguntas más largas. No es que no quiera que las hagan, sino que obviamente vamos a tratar de sujetarnos a la estructura para ir aprendiendo todos. Ajá, Roxana, una pregunta. Do you make exercise? Do you. Ah, do you make. Va. Do you. En este es. Do you do exercises? Do. La diferencia entre do y make es que do es generalmente para algunas cosas mentales. Y en el caso de hacer ejercicio es do. Make okay. Es para cosas más manuales y para la construcción. Por eso es que es do you do exercises. Do you do exercises? No, I don't. Es bastante personal, pero no, I don't. Okay. Okay. ¿Cómo se contesta cuando no quiera contestar algo? Por ejemplo, imagínese, le preguntan, do you have boyfriend? Le preguntan, ¿usted tiene novio o usted tiene novia? Usted puede contestar así, mire, le voy a enseñar cómo se, esas preguntas, cómo se contestan. Usted contesta, it's too personal, okay? Eso es muy personal, dice. It's too personal. Así se contesta. Okay. Sara Beatriz Landos. Do you like cinema? Do you like cinemas? Yes, I do. Okay, thank you. Ellen Nilsson, Mr. Can do you want would you like to ask me something? Okay. Do you like red wine? Red wine. Yes, sir. No, I don't. No, I don't. Okay. Good. Antonieta. Okay. Do you like coffee? Yes, I do. Coffee is life, Miss Sanchez. Please. Good. Rafael, ¿puede hacer la pregunta o no? Usted me dice. Va, vamos. Drive. Do you like? Drive. Do you like drive? Manejar? Sí. Yes, I do. I drive every day from home to work and from work to home. Joaquín Hernández. No solo do you like, ocupen otros verbos. Existe otro verbo, se va a enojar el verbo like porque solo a él lo usen. Existen una infinidad de verbos, chicos. Do you like play soccer? Yes, I do. I practice soccer every Sunday. I have to okay. Go to play. Vanessa. Do you speak another language? No, I don't. Me encantan. Estoy viendo si puedo aprender algunos tres idiomas asiáticos, pero ahorita no, I don't. Good. Thank you. Leonel Cáceres.
Do you watch TV? Yes, I do. Thank you. Melanie Sandoval. Do you like pets? Creo, no sé si es mascotas. Yeah. Si pets. It's personal. Okay. Okay. Veamos, María Isabel Cornejo. Do you teach English all the day? No, I don't. I work as a principal in an institution. That's why I don't teach English just here. Okay, thank you. You're welcome. Marvin Ovidio. No. Okay, I don't know what happened to him. Araceli. Do you have Avengers movie? No, I don't. good question. Okay, no, I don't. David Turcios. Do you cook? Yes, I do. No always, but yes, I do. And I cook delicious. I'm a good chef, okay? Ruth. Do you give personal classes? Do you? Do you give personal classes? Do you teach, maybe? Teach. Ah, no sé qué quiere decir. Si yo doy clases, ajá. ¿Sí? Pero en ese caso, como el verbo es enseñar, es do you teach personal classes? Okay. No, I don't. Okay. Osmaro. I don't know what happened to Osmaro, maybe. Adriana. Okay, do you play any sport in your free time? Yes, I do. What a sport? Ah, tell what us. Sports? I practice soccer, basketball, ping pong, and chess. My God. Hi, Osmara. Yes, Adriana. No, those are my favorite sports. Okay, I practice them. Dígame, Osmaro. Teacher. Dígame. Tell me, Osmaro, tell me. Está teniendo problemas con el audio. Creo que Doris también. Casi no le pasa, pero está teniendo problemas Doris. Dígame, Osmaro, si no escriba en el chat por lo menos la pregunta, y yo se la contesto. Doris. Sí, tuvo problemas Osmaro, se salió. Doris, what about? No problems, Doris. Doris, Doris, Doris. Maybe she's having problem with the internet also. Some of you are having problem with the internet. Yesterday gave us problem the internet. Tengo problemas con el audio, Osmaro. No escucho de lo que habla el teacher. Hola, igual tengo problemas de audio. Tengo problemas para ver que el teacher queda pegado. Escuchar, escribir en el chat. No sé por qué solo me salió de la sala. Sí, pero es que están teniendo problemas varios hoy con el internet. Osmaro y Raquel, para ser exacto. Bueno, lo siento, creo que van a tener que revisar ahí tal vez. Osmaro, tal vez si me escucha, y Raquel, sé que están teniendo problemas con el audio. Sí. Osmaro y Raquel, sé que están teniendo problemas con el audio. Teacher. Dígame. No escucho nada, se oye como que estuviera bien rayado, igual me saca. Fíjese que creo, sin ánimos de nada, Osmaro, que es el internet que tiene ahorita. No sé cómo está, porque los demás creo que sí me escuchan bien y no se oye cortado. O no sé si alguien me puede confirmar si me oigo cortado y me escuchan bien.
Yo por el momento lo escucho bien y lo veo bien. Perfecto. Creo entonces, Osmaro, que sí es este. Ah, es en mi casa un apagón, así es que sí es mi internet. Ah, entonces, ok, gracias a todos los que confirmaron. Ok, Osmaro, pues sí, creo que en este caso es su internet. Ayer yo tuve problemas con el mío, estaba en la clase de refuerzo con Raquel y de una sola vez me sacó. Por eso puedo decirle que con propiedad que por lo menos ahorita no soy yo, sino que es el internet que quizás está fluctuando bastante la señal ahí donde usted está, Osmaro, y donde está Raquel, quizás, que dice que hubo un apagón. Pues la verdad es que como es bien montañoso y por el bastante viento, siento que hace transferencia y entonces eso sí daña bastante. Ah, ok. Pero se vive bien ahí, Osmaro. Se escucha mal la clase, pero se vive bien, ¿ok? Ok. Vamos, si no va a tener que revisar un poco el video después, Osmaro. Eso es como la recomendación. Fíjese que estos días que no me he estado conectando, eso he estado haciendo cuando estoy allá en Santa Tecla, que me pega bien la señal, veo los videos, okay. Y de allí es que estoy haciendo las tareas. Ah, perfecto. Bien, chicos, entonces vamos a trabajar la primera hoja. Comparto en el chat, veamos. Vamos, let me see. Short questions. Veamos. Ay, no, si esto no es así, ¿verdad? That's not the way. Short questions. Ahí va la primera. Vamos a ponerla en el WhatsApp. Ahí está. Y vamos a hacer los grupos. Okay. Bien, ahí está también el WhatsApp ya. Chat. Sí, hoy estamos pocos. 4. Cinco, cuatro. Okay. Solo vamos a donde está. Sale Jane. Okay. Ahí estamos. Ahí tenemos ya la página. Present Simple. Short questions. Ok. Traten de hacer la pregunta, no solo como ya les dije, y la uno, y la dos, y vos qué crees, ¿cuál es? No, hombre, yo no creo que es así, no. Hagan las preguntas, o sea, corríjanlas, pero vayan hablando. Hey, so, do they like oranges? I mean, that's it, no. Yo la uno, y vos ya la tenés, pues ya no hagamos nada. Y todos empiezan a ver la cara y a cerrar el micrófono. Hablen. Es la única oportunidad que algunos van a tener. Ok, aquí está Raquel, pero creo que sigue teniendo problemas con el audio. Isabel, que creo que se ha levantado un poco, y pues ahorita queda entonces Sara Beatriz Landos y Vanessa Velázquez. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer en la página? Vamos a colocar el auxiliar que le corresponda, por ejemplo, en la primera. Por ejemplo, ¿cuál le corresponde? Do. ¿Sería? Ajá. Do they like orange? Oranges. Oranges, yeah. Oranges, yeah. Ah, pues así, perfecto. Y así pueden irlas repitiendo y preguntando, no solo va, ¿y cuál es la primera? ¿Do or does? Va, escribí pues do. Y los demás me quedé en do o en does. No, vamos, hagan las preguntas. Por favor,
Es la única oportunidad que tienen para hablar inglés. Después ahí andan que no van a aprender. Porque mire, aprendí, no aprendí porque no hablaba y no hablaba. A veces porque se ponen más a contestar la página y está bien que la contesten, pero necesito esa parte oral. ¿Ok? Ok. Sí. ¿Ya está en su casa, Rafael? Sí, yo creo que sí. No sé que sea todavía, una foto. Ah, va. Todavía no, pero ya no estoy manejando. Ah, va, perfecto. Ahí por donde el vecino se quedó para llegar a la clase. Me llega, no me llega. No, en el trabajo estoy. Ok, va. Ah, bueno, no se preocupe. Pero qué bueno que está por ahí. ¿Qué tienen que hacer con la hoja? Completar con do or does. Pero lo mismo, niños. Hablen, hagan las preguntas. No se lo vaya. ¿Y cuál es la primera? ¿Do o does? Va, yo voy a poner does. No, yo creo que es do. No, hagan la pregunta. Hablen en inglés. Es el único momento que tienen para hablar en inglés. A no ser que usted tenga familiares en el extranjero que no quieren hablar con usted en inglés, pero los tiene, ¿ok? ¿Ah? Entonces, la única oportunidad para hablar inglés y practicar es esta. Aprovechenla. No solo va, responda la página, sino que hable, please. Speak English. Okay? Every question you can read. Hey, do they like orange? Hey, do you get up early? Hey, what's up? That's it. Contesten la página, pero vamos hablándola también. ¿Entendido? Entendí. Yes. Okay, thank you. Yes. Does school start at 8 o'clock? Ajá, Adriana, después me pone a hablar a sus colegas porque usted me ayuda a responder las preguntas y lo hace bien, pero después se quedan callados todos. Necesito que hablen inglés. Aprovechen aquí, Adriana, niñas. Háganle toda la... Solo ustedes hablen y que ella les corrija. Ok. El que ya van contestando, ya van como por las 6. I mean, you go for the 6. Ya van como por las 6. Ya van a contestar la página. Sí, you are going to answer the pitch y después todas se quedan ahí solo contemplándose el rostro. Does Susan tidy her room every Monday? No, pero ¿y las 5? ¿Cuál era? Do we go to the cinema? Uh-huh. ¿Las 6? ¿Cómo me dijo? Does Susan. No sé si se pronuncia tidy. 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 Sí, tidy. Tidy her room every Monday. Get up early. Ajá. A la segunda dice, get up early. Do you get up early? Yeah. Morning. Early. Early morning, ¿verdad? In the morning. Early. Temprano. Exactly. Morning, muy temprano. Early. Ajá, the next one. Sería. Your mom likes coffee. Repeat. Your mom likes coffee. What will be the question? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Your mom likes coffee. Your mom like coffee? Does, not do. Does. Does. ¿Sí? Porque your mom podría ser ella. Es como preguntar. Sí, ella. Exacto. Entonces es does your mom. Sí. Ok. Thank you.
Amazing Grace. You know why am I singing that song? En Estados Unidos es lo que se canta cuando están casi así como en un funeral, que la gente no habla. Then you start. Amazing Grace. No. Teacher. Hi. Para la primera, si no me equivoco, es do you like orange, ¿verdad? Recuérdese que lo que estamos haciendo, Araceli, es colocando el auxiliar para hacer la pregunta. Entonces es, do they like oranges? Ah, ok. Que tenía una, esa duda de cómo. No, pero estamos ahí colocando el auxiliar para las preguntas. Ok. Y después hay que decirla, hay que hablarlas oralmente, chicos. Do they come from the USA? That save a wretch like me. ¿Y la respuesta cuál sería? Sería do they, ¿verdad? Yes, do they. ¿A dónde? La pregunta, do they come from the USA? Yes. Ajá, ¿cuál sería la respuesta? Yes, they do. Exactly, yes they do. Sí, yes they do. Ya van aquí, ya van a decir, ya terminé la hoja, quiero ir hablando. In English. Number five. Does Paul and Mark play football? Do teacher. Hi. Una pregunta. Ajá. En la tres, no sabemos si es das o do. Das, porque your mom, ¿quién podría ser? No, pero estamos en la segunda parte. Ah, perdón, en la segunda parte. Do your father. Pues, no, pero es un error de dedo. That's your father. That's your father, es un error de dedo. That's your father. That's your, entonces. Exacto, ese es el error de dedo. That's your father. That's your father go to work on Sunday. Exactly, no, on Sundays. No, he doesn't. Exactly. No, he doesn't. Okay, no, he doesn't. Yeah. I like your accent. No, he doesn't. No, he doesn't. Do you speak French? French. Do you speak French? Exactly. Do you speak French? Mm-hmm. What's up, Ellie Nilsson? I'm gonna move right now. I see that you are driving. I think so that you were at your sister-in-law's house. No, I think that you are going home. Yes, sir. Oh, okay. I'm on my way right now. Yeah. Good. Be careful. Imagine because you are driving and you are. I mean, but you drive all day long. I mean, I think that you have a good experience, but also you have to be very careful. Yeah, okay. Like Ovidio that also is driving, I think so. Yes, I drive right now. Okay. Be careful, guys. Okay, thank you.
pudieron haberse dividido el trabajo, chicos. Creo que están trabajando uno. No, no, otra. La grande. Petra, dos. A ver, compartan. Veo que están trabajando muy solitos. Hubieran dividido ese trabajo. Ajá. Ajá, Roxana. ¿Cuál es ahí? En la número dos. Fix an idea. Does Petra live with her parents? Yeah, with her parents, yeah. Does. I didn't understand you, David Turcios. No. Tenemos duda en la pregunta, en la formulación de la pregunta y la respuesta. Which one? Porque yo decía que era does your mom, porque se está hablando de la mamá de alguien, o sea, tercera Exacto. persona. Y contestaba, yes, she does. Pero había una confusión, no sé. ¿Cuál es la confusión, pero, Antonieta? Dígame. No me quedaba muy... yo entendía como... yo decía en un momento, do your, pero... No. Pero no, porque no es sujeto, sino que es el... ¿Es él? Ay, possessive el adjective. ¿Posesivo? Uh-huh. Exactly. Possessive. Exactly. Possessive adjective. Yeah, that's it, Antonieta. Okay. Adriana, no oigo que estén hablando. Adriana, ya terminaron la página y no me las ha puesto a hablar. Solo me les dio las respuestas, ¿verdad, Adriana? No. Ajá. Hoy ya terminamos, chicas, ellas todas. Ellas están hablando, yo ni he hablado. Por eso es que tienen que hablar todas, porque ya me les dio la respuesta, hoy ya estuvo. Very child, que a ver cuál es la primera, cuál es la segunda, cuál es la tercera. Terminamos, chicas, en right now, what about, what are you going to do? Hoy pregúntense todas. La siete sería, do you, ¿verdad? Do you clean the window? Uh-huh. La 7, do you clean the windows? Una pregunta tiene que ser bien entonada. Do you clean the windows? No, I don't. Hoy hablen. En el ejemplo dice does y se está usando el teacher. Voy entrando Hi. Ahorita. Así la vi. No me conecta. No se preocupe. Y no tengo encendida la cámara porque igual bien lento se me está poniendo. Ah, ok. Entonces ando medio perdida, le digo a ella, ya por chino. Ahorita la salvamos, no se preocupe. Ahorita la encontramos. Vaya. Básicamente, Beatriz, es que usamos el do o el does. El do se usa con el I, you, we, and they, y el does se usa con el he, she, and it. Así de sencillo. Entonces, por ejemplo, ahí tiene cada una de ir contestando de acuerdo a cómo es el sujeto. Uh-huh. Entonces, a veces, por ejemplo, your mom es does your mom. Pollen uh-huh. mark es do pollen mark. You es do you live in Madrid? No, I don't. Okay. 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 Thank you. You're welcome. Continue, girls. Just girls are here. Girls group. Sí, only women. Only women. Yeah. Okay. Okay, Aida. Does your mom like coffee? Yes, she likes. Yes, okay, she. No. La respuesta es yes, corta también, does. Aida. Yes, she does or no, she doesn't. Bye. Yes. Come from. Yes. The USA. Yes. Yes.
Yes, they does. Come on. Yes, they do. Yes. O no, they don't. Yes, they does. Porque no. Es positivo. No. Yes, they do. Exactly. Yeah. Do Paul and Mark play football? Exacto. Do Paul and Mark. That say a rich like me, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh yes, I got it. Okay, I go with attendance, guys. Remember that this is for the one who didn't be at the first one. Cancel. Aida Beatriz Suarez Cardona. Present. Good. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Francisco Baltazar Pérez Mendoza, Marvin Ovidio Alvarado Martínez. Presente. Good. Moisés Morales López. Está. Y Claudia Elizabeth Romero de Argueta. No. Okay. So, I'm going to refresh a little bit about the topic. Veamos una vez más. Solo recuérdense, question we do and does. El do es para. El do es para I, you, we, and they. Y el does es para he, she, and it. Ok. Luego, ¿cómo se hace una pregunta? Si ya tengo una afirmativa, solo agrego el do y el signo de interrogación. Do you speak English? Y en las terceras personas, does, y le quito la S al verbo. Does he speak English? Eso es básicamente. Una vez más, usamos do para hacer, y aquí está más completo. Por ejemplo, decimos do es para I, you, we, and they. Does es para he, she, and it. Los verbos no cambian en tercera persona en singular cuando estamos en el interrogativo. No decimos, does she eat, sino decimos, does she eat? Y las respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Ok. Y luego tenemos un ejemplo por acá. De todas. Con todos los sujetos. Do I like ice cream? Do you love me? Does he work in a bank? Does she trust him? Does it work loudly? Do we know each other? Sorry, do you like jumping? Do they give money? Okay, that's it. Eso es a grandes rasgos el tema. Preguntas una vez más. No, no hay.
Yo tengo una. Dígame. ¿Cómo se sabe cuando es la respuesta corta, si es do o das? Depende de cómo ha empezado la pregunta. Depende del sujeto, Roxana. Es decir, voy a compartirle acá, depende del sujeto. Es decir, si el sujeto con el que me están preguntando, por ejemplo, es he, por ejemplo, ya sé que la respuesta es yes, he does. De hecho, las respuestas cortas en inglés generalmente en un 99%, hay algunas excepciones, pero en un 99% contesto con el auxiliar con el que me preguntan, Roxana. Por ejemplo, es does he? Yes, he does. Does she? Yes, she does. Does it? Yes, it does. Do you? Yes, I do. Do you? Yes, yes, you do. Okay. Do we? Yes, we do. Or no, we don't. Do you? Y así. Do they? ¿Y cómo sé cuándo es negativa? Eso lo defino yo, por ejemplo. Pero si empiezo es yes, termino con do. Si empiezo con na, termino con do not. Ok. Thanks. No sé si ya clarifiqué su duda, ¿sí? Yes. No, mire, teacher, I don't understand. Okay. I understand. Ah, okay, very good. Ajá. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Hello. There are no questions. Vanessa, dígame, Vanessa. Solo quiero confirmar si he entendido bien. A ver, entonces, en la forma de preguntas, teacher, no se le pone ese ni en la primera ni en tercera persona los verbos. Así, ¿verdad? Es, Vanessa, confirma muy bien el verbo. Ah, okay. La S la pierde. Voy a compartir pantalla otra vez. Veamos. Y si por aquí. Acá, mire. Acá dice, el verbo no cambia en la tercera persona en singular. O sea, que no le pongo does she eat, sino que does she eat. Mira. Ahí está. Este está malo, por eso lo tacha. Que es does she eat. Okay. Ya no hay S. Ok. ¿Alguna otra pregunta, niños? Any other question? ¿No? Una vez más, chicos, si les asigno las páginas, está bien que las contesten. De hecho, para eso son. Pero también traten de irlas haciendo oralmente. No solo vaya. ¿Ya terminamos? ¿Y hoy qué hacemos? Veamos, todos somos guapos. Está bien, pero por favor, I need you to speak, ¿ok? Porque si no, ya les dije. De verdad, y se lo digo muy honestamente. He conocido gente que ha atravesado 32 cursos en X Academia. No voy a decir nombre. Y uno le dice, bueno, entonces hablemos. Y así como que, ¿ya no? Yo me sujeto al manual. Las partes que doy sí son del manual, porque el manual así lo pide, digamos, ese es el tema del manual. Pero está en usted de que le dé la página, contesten y luego se queden hablando. Ahí tienen la página, contéstela, pero luego hablemos. Hey, does your mom like coffee? Okay, ¿le gusta a tu mamá el café? Do you get up early? ¿Te levantas temprano? Do you live in Madrid? Do you live in San Salvador? Do you live in La Libertad? O sea, todo ese tipo de cosas lo pueden hacer. El do you, ya le dije, además, la página es una guía. No quiere decir que solo la página. Mire, es que en la página, o sea, de verdad, me interesaría poco si no contestan la página, pero los oigo hablar. Por favor, porque si no, estamos desaprovechando el tiempo. La mayoría de ustedes no sale de su casa y empieza a hablar inglés. Le van a tirar una superpedrada por loco. Y si no, va a ser como el meme que acabo de ver. Vi un meme fantástico, a mí me encantan los memes. Sale así. El alumno dice, le pregunta al profesor, ¿qué tal mi inglés, profesor? Está bien con solo que no salga del país, le dijo. Póngale mente usted. Está bien su inglés con solo que no salga del país, le dijo. Así es que póngale mente usted. No quiero que digan eso de nosotros, ¿ok? No, o sea, a Estados Unidos y que le entienda a la gente, ¿ok? Vamos, comparto la próxima página.
para que trabajemos un poco también. Ok, veamos. Primero al chat. Compartamos la vía chat. Su ordenador. Just no question, short question. Ok. Abrir. Ahí está. Se envió correctamente el archivo. Ah, ok, ya. Yeah. I got it. Yes, no questions. Ajá, ahí estamos. Bien. Cuidamos los grupos. No. Sexto chat. Sección de grupos. Iniciar, ahí estamos. Carlos Eduardo. Ah, hello, Carlos. Welcome. Vamos a asignarlo a Carlos. Perfecto. Bien, ahí están. Por favor, una vez más, conteste, pero no tiene que escribir todo. Escriba bastante si quiere, pero por favor, hable más. Please, speak more. I beg you. Okay. Okay. Are you teacher want to sleep? ¿Cómo? Do you want to sleep now? Ah, ahí está mejor tired? La pregunta, yeah. Haga la primera, are you tired? Por ejemplo, ¿estás cansado? Ajá. ¿Estás cansado? Yes, I am. Y la segunda es, do you want to sleep? Or do you want to go to sleep? ¿Te quieres ir a dormir? Yes, I do. Así es, perfecto. ¿Ah? Ahí tenemos varias preguntas. Does Charlie tidy his room? No, he doesn't. Yes, he does. I mean, vamos, al menos cuando las contesten, pregúntenlas. No solo, vaya. ¿Y cuál es la primera? Como les digo, es que así pasan. ¿Y cuál es la primera? ¿Y la segunda? No, mire, deme la tercera que yo no la tengo. Por favor, o sea, no le hagan la pregunta, háganla. ¿Ok? Ok. 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 Ah, pues no las hagamos mejor. Preguntémosla para que. De verdad. O sea, si te quiere anotar, sí, anote. Pero lo mejor es la parte. O sea, ambas son buenas porque también debo de aprender a escribir. Pero lo mejor es la oral. Me interesa más la parte oral. Sí. Y es lo más importante. Yeah. Porque si no, ya le dije. Sí, porque los gringos no hablan con una libreta. Y así va a estar. No va a decir nada. Y... y el oído también se tiene que acostumbrar, no solo. Así es. That's it. Si quieren, solo anoten poquito y hablen más. Aquí vamos diferente a como le enseñaban en la escuela. Niño, estése callado y copia. Aquí sea al revés, por favor. Niño, hable en inglés, copie menos, ¿ok? Please. Necesito oír que están hablando, que están aprendiendo el inglés. Si no, van a terminar todos así, mire. ¿Qué me va a servir a mí ahí que te diga? Digo, hable pues. No me va a poder hablar. ¿Ok? ¿Ok, guys? Ok. Please, thank you. El tercero sería... Adriana. Hello, Adriana. Hi. Do Tom and Charlie take for... Take photos. Así vayan haciendo, vayan tomándose turnos cada uno y que Adriana les corrija. ¿Cuál es? ¿Cuál es la número tres? Do Tom and Charlie take... Take photos. Yes, they do. Exacto. Yes, y así. Va. Y la siguiente, Ruth, luego Melanie, luego Carlos. Van leyendo las oraciones. Carlos, pobrecito Carlos, siempre le toca entre mujeres, Carlos. Lo siento, Carlos. Dice que le hacen bullying, dice. ¿Quién va con la cuatro? No Spanish, please. Number four. Excellent. Good.
He does. Where? ¿Dónde, Mario? Number four. Does Sara buy new clothes? No, she doesn't. Así es, cabal. Así van leyendo cada uno. Perfecto. O hágale pregunta. O pregunte Mario Leonel, pregúntele a Lenilson la pregunta y que él le conteste y así. Pero el punto es que vayan haciéndolo oralmente. ¿Ok, Mario? Ok. Ok, Lenilson y Ovidio. Ok. Ok. Number five. Does the dog run in the park? No, it doesn't. Araceli, number six. ¿O Rafael? No, Rafael. Sí. Ah, sí. Va, Araceli está ahí ya. Ajá, Araceli. Number six. Do they? Do they eat at 1 o'clock? Yes. Perfecto. Es eat. Do they eat at 1 o'clock? Do they eat at 1 o'clock? Uh-huh. Yes, they do. Exacto, good. Bye. Así vamos, perfecto. Uh-huh. Así ya me parece más. Rafael, number seven. Ahí está David también. No sé cómo está con el audio. ¿Y el muchacho? ¿Y el muchacho? ¿Cuál muchacho? Aquí está Carlos, no sé cómo está con el audio. Lo que pasa es que estaba en otro lado, me dijo, y se ha conectado. No sé si va a poder hablar. Si no, pues solo háganle bully, no mentiras. O sea, solo hablen entre ustedes que él va a estar aprendiendo. No sé cómo está con el audio. Aquí está Carlos, pero no sé si está. Si no, en algún momento le va a decir, aquí estoy, compañeras, y ya puedo, pero quizás ahorita tiene problemas con el inter. Ha estado tratando de conectarse de temprano, ¿ok? Ok. Number seven is dos. Does my haga mother. La pregunta en lugar de solo decir does, traten de hacer la pregunta. Does my mother wear long dresses? Wear long dresses, exacto. ¿Usa mi mamá vestidos largos? Yes, she does. Ah, ok, perfecto. Así deben de ser, no solo does. ¿Y cuál es? ¿Does or do? No, vayan haciendo las preguntas, ok. Si no, no van a aprender, ya les dije, van a tener lleno el cuaderno y el manual y a la hora de hablar no van a hablar. Does my friend need glasses? Excellent. Does my friend need glasses? No. He doesn't? Exactly. No, he doesn't. No, he doesn't. Do my sister... Pero es la 10. Es la sí. Ajá, la diez, do ajá. My sister and ajá, I. Exacto, es do my sister and do I. My sister. Do my sister and I. Como soy, como también me incluyo. ¿Verdad? Así es, sí. Es la primera persona del singular. Uh-huh. Y sería la respuesta, yes, we do. Exactly. Yes. Okay. Y ahí va a terminar. Sí. Uh-huh. Okay, entonces, do you look at the birds when you go to the park? Yes, I do. Exactly. Sara. Does he use his laptop every day? No, he doesn't. Okay, voy yo. Recuérdense, cuando hacen preguntas tienen que tener entonación. En inglés algo a veces cuesta enseñar es la entonación. Does he use his laptop every day? Does he use his laptop every day? Tiene que tener esa entonación, ¿ok? Okay.
Do we drink orange juice? Exacto, van a reconvertirlas a la interrogativa. Uh-huh. O sea, por ejemplo, she works at the bank. ¿Cuál sería la pregunta? Does she work at the bank? ¿Cómo? Does she work at the bank? Exacto. Ah, pero works, ya no llevaría el works con ese. Exacto, ya no lo lleva, obvio, sino que es work. Does she work at the bank? Así es, caballeros, ya ven. Ya están por quitarme la chamba. Take it easy. Take it easy, guys. Take it easy. Next, you play football on Wednesday. ¿Cómo sería la pregunta? Do you play football on Wednesday? The next is they catch the boots at 8 o'clock. Mm-hmm. Do they catch the boots at 8 o'clock? Exactly. Do they catch the bus? The bus. Or yeah. Right. Hay que dejarle a Nilsson. Excelente. Aquí está Osmaro también. Vean cómo está Osmaro, aunque creo que a veces tiene problemas con el audio. El hombre está ahí en su colchita, en lo helado de las montañas, dice, pero con problemas de señal, pero bien acolchadito. Edenilson. Hello, Edenilson. Hello. Do we play in the garden? Yes, we do. Do we play in the garden? Yes, perfect. We do. Exactly. Mm-hmm. Perfect. Second part. Convert the sentence to interrogative. Exactly. Denos un ejemplo de la primera. Voy a compartir pantalla con ustedes. Acá está, mire. Si tengo una afirmativa, ¿cómo la convierto en pregunta? Dándole el do y el signo de interrogación. Exacto. Entonces, ¿cómo queda la primera, Roxana? Does she work at the bank? Solo que le hizo algo que le faltó. Mire, que voy a ponerle. Does she work at the bank? Ahí él está poniendo algo que ya no lleva. Does she work at the bank? Exacto. ¿Ya ve? Mm-hmm. ¿Capichi? Okay. Capichi, teacher. Ok. Do they go to bed at night o'clock? Mm-hmm. No, they don't. No, they don't. Yo pensé que ya estaban preguntándose cosas personales aquí. Do you have, no. I don't know. Estaba así como que, ¿a qué solo aquí? Ya estaba yo así prestando atención. Do we play in the garden? ¿Sí? Exactly. Yes, we do. Ajá, recuérdense, y dije en otro lado que las preguntas tienen entonación. Do we play in the garden? Yes, we do. Do we play in the garden? Exactly. Do we play in the garden? Okay. Ajá. Okay. The next part. Exactly. Convert the sentence to interrogative. Exactly. She works at the bank. Does she work at the bank? Está bien, Liz, solo que le puso algo que no lleva. Does she work? Does she work? Exactly. Ya ven, ya me van a quitar la chamba y demasiado rápido están aprendiendo y después quedan sin teacher, ¿ok? Without. S. Exactly, without S, because you don't have to write down the S when you are doing
an interrogative sentence. Y de ahí ya pueden preguntarse cosas del trabajo. Hey, do you play soccer at work? Do you work on the computer? Something like that. Okay, girls? Okay. Do you play football on the Wednesday? You play football on Wednesday. Yeah, on Wednesday. Wednesday. Si se aburren de esas preguntas, niñas, aquí están entre niñas, pueden preguntarse cosas ya personales, ¿verdad? De niñas. De niñas. Ok. No, pero queremos leerlas nuevamente porque la pronunciación sí nos cuesta un poco. Ah, ok. Pero pregunten si alguna tienen duda de la pronunciación, por ejemplo. Sí. Al menos en las 6 de la parte B. Después de dark blue. Her uncle wears dark blue trousers to work. Does her uncle wear dark blue trousers to work? My aunt se pronuncia. My aunt. La uno se pronuncia, ¿verdad? ¿A dónde? My aunt. Se pronuncia bien poco porque si dice solo aunt. Ajá. Si dice solo aunt, ya no dice tía, sino que hormiga. Oh. O sea que tengo que decir my aunt. Exacto, poquito, my aunt. Porque si dice my aunt, ya dice mi hormiga. My aunt. Y my aunt wakes up. A half past six. Wakes up. Uh-huh. Yeah. Wakes up. Uh-huh. Pero ya cuando se traslada pregunta, ya dice, Does my aunt wake up? Mm-hmm. Wakes up. No, ya cuando se traslada la pregunta, dice wake up, porque se le quita la S al verbo. Recuérdese que cuando se traslada pregunta, ya la pierde la S de la tercera la persona. Does my aunt wake up at half past six? Exactly. Half past six. No pronuncie la L, es half. Half past six. Es como sin la L, half. Como dice mi media naranja, puede decir my half orange. Como diría mi media naranja, my half orange. Y si no es naranja y es limón, puede decir my half lemon. My half lemon. Okay. My half lemon. Okay. Beginning. Speaking English, continue. Bye, me voy para que sigan contestando, platicando de cosas más personales. Bye. He sent to the chat. The teacher sent to the chat. The WhatsApp. Amazing Grace. Eso es lo que suena cuando cuando están calladas las personas allá en un funeral en Estados Unidos. No, acabamos de terminar. Que estábamos descansando la lengua, dice. Oh, come on. Esa no descansa. No, estamos diciéndole ahí dónde están las oraciones. A Ellen Nilsson que les enseñe toda la traducción. Ok. Bueno, entonces, digamos las oraciones. Ok. Hago yo las preguntas de la parte 1 y usted contesta. Todos también pregunten y todos contesten para que todos aprendan sobre preguntar y contestar. Eso. With friends. ¿Cómo? A ver, otra vez. La 5. Uh-huh. He fights a lot with his friends.
He flights a lot. No, he fights. He fights a lot with his friend. He fights a lot with his friends. Ajá. Él pelea mucho con sus amigos. ¿Cuál sería entonces la pregunta? Does he fly? No, fight? No es flight, es fight. Fight. Ajá. Does he fight a lot with her friend? Exacto, solo que es does he. Does he fight? Does he fight? No, does he. Does he fight? Fight, exactly. Does he fight a lot with his friends? ¿Pelea él bastante con sus amigos? Okay. Six. Her uncle wears dark blue trousers to work. Trousers. Yeah. To work. We exactly. Fly to Madrid every Friday. Yeah. Pero ¿y la pregunta ahí? Que solo estábamos leyéndolo. Ya lo habíamos hecho perfecto. Con preguntas. Pues sí, me llega eso. O lléganse las preguntas y contéstenlas. Respuesta corta. Aquí está Joaquín. Ya lo incluimos también acá. No sé. Yes, they do. Yes, they do. Mm-hmm. La otra. Ya pueden preguntarse cosas personales, niñas, de sus trabajos o de otras cosas. No se limiten a la página, no sean, don't be boring, no sean aburriditas, sino que vas a pregúntense otras cosas. We are practicing the pronunciation. Ah, okay, that's okay then, Adriana, so sorry. Just because I want to have, a little fun inside the conversation, but that's okay if you're practicing the pronunciation, okay? Don't worry, girls. Sería mi turno, entonces, ¿verdad? Mm-hmm. Sí. Sería, that's my... 11, no. 12 is, pero 12. Raquel, ya está por aquí, ya volví en sí, Raquel. Sí, ya tenías problemas con el internet. Sí, es que ha habido un par de problemillas por aquí cerca en la zona. No problem, Raquel. 12. Does he use his laptop every day? Does he use his laptop every day? No, he doesn't. No, he doesn't. Oh, yes, he does. I don't know. Do we rent orange juice? ¿Cómo? Do we drink orange juice? Do we orange. Drink? Mm-hmm. Do we drink orange juice? Yes. Mm-hmm. We do. Exactly. Yes, we do. Yes. Mm-hmm. Do they go to bed at 9 o'clock? Do they go to bed at 9 o'clock? Do they go to bed at 9 o'clock? No, exactly. They don't. Exactly. Pero ¿por qué van leyendo? Hubieran dejado que les preguntaran a las otras, hubieran preguntado, o sea, también no solo leyendo. Ha sido más funny preguntarse. Okay. But, voy a ver. Aida, does she work at the bank? No, I'm not. No, I don't. Does she? No, no, she doesn't. Does she? Does she work at the bank? Aida, no.
No, yo le estoy preguntando por ella. Un ejemplo. Uh-huh. No, does she work she at the bank? No, she doesn't. No, she doesn't. Uh-huh. Ahora usted pregúntele a alguien. Sara, does he play video games? No, he doesn't. Justo en lo emocionante que estaban conversando algunos, pero ni modo, ¿ok? Anyway, we have to go to our manual, ¿ok? I'm going to share my screen and we are going to answer the manual, ¿ok? Yes, no questions. Yes, no questions in simple present. Create yes, no questions using the word in parentheses. Write the answers. Ajá. ¿Cómo sería aquí la pregunta? Vamos todos. Do you work? Exactly. Company. Do you work? Do you work? Company. How at about, company? I mean, what's up? Do you work? At company. Maybe, or in a company. Do you work in a company? In a company. Mm-hmm. In a company? Do you work in a company? In a company? Okay. Yes, I do. May I say, do you work at company? No. Lo que pasa es que hay algunas expresiones que ya están dadas, María Isabel. Okay. Yes. I do. Yes, I do. Ojo, miren acá, niños. Cinco partes escritas de una respuesta corta. La afirmación o la negación, la coma, el sujeto, el do, el doesn't, y el punto. Importantes. Muchas veces en los ejercicios les salen más por eso. ¿Ok? Ya le salió a algunos malos, va, perfecto. Perfecto, ajá. Do they check the product? Ajá. No, they don't. Oh my God, creo que está mal escrito. Do we listen to the customers? El verbo está mal escrito. Listen to. Ese verbo así lo van a usar siempre. Listen to customers. Do we listen to customers? Customers. Uh-huh. Yes, we do. Period. Uh-huh. Do I buy new material? No, I don't. No, I don't. Period. No, I don't. ¿Cómo? Do. Exacto, do. Do. Exacto. Milena en Pablo Design. Milena. Loco. En Pablo. Design. O logo. Del logo, we can say del logo. Del logo. I get a question. Tell me. I know what is the question. Dígame. Okay. In this question, could be say
Do they design the logo? Yeah. Okay. Yeah. He can do. He can be. Okay. Because okay, the answer is you. Yes, they do. Okay, thank you. Yes, they do. Yes, they do. Okay. Yes, they do. Okay. Yes, they do. Okay. And let me see the other one. Okay, again, does she, does he, does Elena, or does our company, Miriam, Jackie, eh? That's our company. Create questions based on the answer. Aquí me dan la respuesta. ¿Cuál podría ser la pregunta? Does he fix the AC on Friday? Does he fix the AC? On Friday. Does he fix the AC? Hasta ahí queda. Mm-hmm. A él a reparar el aire, él lo hará. Yes, he does. He fixes the AC on Friday. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, está preguntando si él repara el aire. Y la respuesta corta, por ejemplo, llega hasta acá. Mm-hmm. Yes, he does. Lo demás ya es información adicional. Como es una respuesta, yes, no question, does he fix the AC? ¿Va a reparar el aire? Yes, he does. He fixes the AC on Friday. Ok. Él reparará o él repara el aire en el viernes. O sea que lo demás es respuesta adicional. Aunque podría ser, vamos a ver la otra. Vamos a ver. Does she send many emails to the customer, o solo las dos solo podrían ser. Does she send many emails? Ahí estaría correcta también. Does she send many emails? ¿Envía ella muchos correos? Yes, she does. Yes, she does. Exacto, ahí está correcta también. De hecho, así es más correcto, es decir, porque lo demás es información adicional. O sea, que usted ahorita, por lo menos en el tema que estamos, basémonos en la respuesta corta. Ajá. Does she clean the first floor? Aquí ya hay una diferencia. The floor, podríamos poner the second. ¿Por qué? Porque da explicación específica. No, pero porque la respuesta es negativa. Porque dice, ella limpia, digamos, si la respuesta es afirmativa como en las primeras, no necesito explicación adicional, pero aquí ya necesito una explicación adicional porque me está diciendo no. ¿Does she clean the second floor? Por ejemplo, ¿va a limpiar ella el segundo piso? No, she doesn't. Ella va a limpiar el primer piso nada más. No, she doesn't. Okay. ¿Por qué? Porque en estas, como la respuesta es afirmativa, no necesito explicaciones adicionales. Porque la respuesta es afirmativa. Él reparará el aire, sí, lo va a hacer, él lo va a reparar en el viernes. ¿Ella envía muchos emails? Sí, ella lo hace. Ella envía muchos emails al customer. Pero aquí, si yo le tengo, por ejemplo, ¿does she clean? No tiene sentido la oración porque me está diciendo un no. Does she clean the first floor? No, she doesn't. Lo que pasa es que en la explicación quedaría otra vez una controversia, Isabel. Si usted me dice, does she clean the first floor? Y me pone, no, she doesn't, she cleans the first floor only. Entra en una controversia.
porque está preguntando si limpiaría el primer piso. Usted dice no, pero luego da la explicación. No, sí va a limpiar el primer piso. ¿Me entiende la controversia que se generaría? Sí, pero como dijo que estábamos en short answers. Es cierto, pero acá, como les explico, necesita esa extra porque me está diciendo un no. Me está, okay. Como me está diciendo, vale, pongámosle, supongamos que puedo hacer, vale, por ejemplo, pongámosle que solo le pongo aquí. ¿Does she clean? No, does she clean first, the first floor? No, no, she doesn't. The first floor? Sorry. Floor. Si usted le pone no, she doesn't, el problema es que la explicación aquí genera una controversia. Porque aunque si bien es cierto, solo estamos trabajando en las respuestas cortas, lo que dije que es información adicional, pero aquí me entraría en conflicto otra vez. Es como que le digan, mira, ¿vas a ir a trabajar? No. Ah, pues, pero ya me voy. O sea, ¿cuál es la controversia? Es decir, ahí se generaría la controversia. Por eso es de que por lo menos acá, para darle sentido a la pregunta, podría decir, does she clean the second floor? Y ahí, por ejemplo, puedo dejar la respuesta corta. No, she doesn't. Y ahí ya no. Pero como tengo una explicación adicional, me da sentido para la primera pregunta. Así todavía no queda muy convencida, Isabel. No. No. ¿Cómo le explico? Sí. No, vaya, pero si en el caso de que yo no necesito una respuesta larga, si quiero hacerlo únicamente con respuestas cortas, como lo hemos venido trabajando, ¿cómo sería la pregunta? Podría, usted dice, sí, en el caso, por ejemplo, es cierto, va. O que no tengamos usted. Segundo piso, digamos. Exacto, ah, va, claro, entiendo su punto. Si aquí, digamos, voy a usar algo, quiero ver, usar este. Vale, así podemos dejarlo. Si aquí yo no tuviera, por ejemplo, esa explicación, sí podría preguntar, ¿Does she clean the first floor? ¿Ella limpia el primer piso? The first floor. Ahí sí, porque no tengo una explicación adicional y puedo decir, no, she doesn't. No, she doesn't. Ah, ok. Exacto. Eso es lo que yo preguntaba. Cabal, pero como aquí ya tengo esta explicación, obviamente no puede tener esa controversia la pregunta. Por eso era. Ok. Isabel. Hoy sí me convenció. Eso, de eso se trata. Vamos. Ok. Veamos. A la última. La última, does he, does he? No, does do, he, perfecto, o does it, does he, does he, keep, no, keeps, keep, keep, no, keep, keep, track on soap, tracks, track, on the cells, on the cells, exactly. Track. Oh my God. Track. Hi, track is. Pero dígame. Se podría poner el nombre también, ¿ve? También, cualquiera de las dos. Cualquiera de las das dos. Eric. Das Eric. Eric. Si le gusta el nombre Eric, das Eric. Pero si no, das he. Eric. Ajá. Das he. Yo siento que fíjese que en las conversaciones que hemos tenido, en los ejercicios que hemos tenido, la confusión del do y el das ha estado en cuando se hace la combinación de los nombres, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, de cuando es do I en my sister, ¿verdad? Exacto. Pero eso es parte de las hojas, es decir, esa es la parte que necesito que comprendan, porque si yo les pongo solo you, he, she, and it, sería muy fácil. Es decir, no, pues, cuando ya... es que ya pues es das, y cómo es, ay, es de, ah, pues es do. Entonces, pero el punto es, como usted dice, ya en el real, o sea, es, tengo toda esa variedad de nombres o de personas. That's your mom, that's your father, that's your brother, that's your sister and you, that's your sister, I mean, o do my sister and I, por ejemplo, toda esa cosa pasa. O cuando usamos real. El it. Ajá, exacto. It. The dog. The dog is that. Exacto. Así es. Entonces, por eso es que es eso. Does he keep tracks on the cells? Of the cells. Yeah. Yes. That's it.
Veamos, dejo de compartir. Ahí estamos. Paso lista, the last time. Ruth, le confirmo, Ruth, sí, pues no vino la persona, se va a quedar, Ruth. Yeah. Okay. That's the attitude. Okay, Osmaro Dueñas Morales. Ooh. Adriana Martínez. Yes. Aida Suárez. Present. Okay. Carlos Eduardo Palacios Arriaza. Doris Hernández. Present. Tenemos Francisco Baltazar. Melanie Sandoval. Present. Joaquín Alexander. Presente. Good. Eliezer Montoya. Araceli Torres. Presente. Good. Antonieta Sánchez. Present. Good. Isabel Cornejo. Present. Leonel Cáceres. Presente. Good. Ovidio Alvarado. Presente. Moisés López. Roxana Ortiz. Present. Ruth Menéndez. Present. Sara Landos. Present. Vanessa Melanie. Present. Claudia Romero. Edenilson del Cid. Present. Rafael Romero. Present. Good. Ok. Sé que algunos tienen problemas con internet, sé que algunos otros están ocupados, pero les recuerdo que a veces hay algunos que casi durante toda la sesión no encienden cámara. Les recuerdo que son de los requerimientos. No esté viendo es que el profe, es que mire, sé que algunos tienen problemas. Lo respeto, pero algunos creo que ya tengo algunas semanas de no conocerlo. No sé si ya le creció el pelo, no sé si... usted. O la barba. O la barba, algunos. O tal vez en lugar de crecerle se le cayó el pelo y qué sé yo, imagínese. ¿Ok? Veamos. Vamos a ver la hoja, the page. Let's gonna answer the page or the pages. Pages, the pages. The pages. Ok. Anyway, so. Let me see. So sorry, let me see. It's here. Ok. Les voy a leer yo porque no creo que me quede tiempo de darles a todos el espacio. The first para one. Oír la pronunciación. Perfecto. Do they like oranges? Second one. Do you get up early? Does your mom like coffee? Does school start at 8 o'clock? Do we go to the cinema? Does Susan tidy her room every Monday? Tidy, yeah. Do Tim and Tom eat apples or apples? Do you speak French? Do you live in Madrid? No, it's do you live. It's do you live in Madrid? No, I don't. Does Petra live with her parents? Yes, she does. Does your father go to work on Sunday? No, he doesn't. Do they come from the USA? Yes, they do. Do Paul and Mark play football? No, they don't. Does your mom work in a bank? Yes, she does.
Do you clean the windows? No, I don't. No. Does Tom listen to music? Yes, he does. Yes. Next page. Do Charlie tidy his room? No, he doesn't. Does Charlie tidy his room? Sorry. Does Christine do her homework? Yes, she does. Do Tom and Charlie take photos? Yes, they do. Does Sarah buy new clothes? No, she doesn't. Does the dog run in the park? No, it doesn't. Do they eat at 1 o'clock? Yes, they do. Does my mother wear long dresses? Yes, she does. Does my friend need glasses? No, she doesn't. Oh, no, he doesn't. I don't know. My friend is neutral. Mi amigo es neutral. O sea, no sé si es mi amigo o mi amiga. Okay. Do we stay at home on Sundays? No, we don't. Do my sister and I go to the cinema on Saturday? Yes, we do. Do you look at the birds when you go to the park? Yes, we do. Does he use his laptop every day? No, he doesn't. Do we drink orange juice? Yes, we do. Do they go to bed at 9 o'clock? No, they don't. Hmm? Do we play in the garden? Yes, we do. Does she work at the bank? Do you play football on Wednesdays? Do they catch the bus at 8 o'clock? Does my aunt wake up at 6:30? Does he fight a lot with his friend? Does her uncle wear dark blue trousers to work? Do we fly to Madrid every Friday? Okay. Ahí tiene las correcciones. Ahí tiene la página. Y esa es la forma de hacer ya la pregunta para hacer las preguntas. Ya hoy, ya como le dije, ya usted puede hacer preguntas como ¿me amas? ¿Do you love me? ¿Me pagas? ¿Do you pay me? ¿Qué otra? ¿Do you hate me? Do you hate me? ¿Me odias? Perfecto, Isabel. ¿Alguna otra? Do you run? ¿Do you what? ¿Do you run? ¿Do you run, Gaya? Si le quiere preguntar al muchacho o a la muchacha, ¿do you do exercises? ¿Hace ejercicio? ¿Do you do exercises? Ajá. Esa es una pregunta. ¿Do you do exercises? ¿Do you go to the gym? ¿Vas al gimnasio? ¿Do you eat vegetables? ¿Come vegetales? La pregunta clásica. Dos preguntas que no pueden faltar cuando va a invitar a alguien. ¿Do you like coffee? And ¿do you like pupusas? Si no le gusta una de esas dos, no es confiable, oye. Only cheese pupusas. Ah, bueno, pero pupusas. Pupusas de pupusas, ¿ok? ¿Do you like pupusas? And ¿do you like coffee? ¿Ok? Para que okay, así lo pueda invitar a pupusas con café, un clásico salvadoreño, ¿ok? Esas preguntas tiene que saberlas hacer. ¿Do you like coffee? ¿Do you like pupusas? ¿Ok? Ese tipo de preguntas se pueden hacer. ¿Qué otras? ¿Do you like music? ¿Do you like music? ¿Do you like pizza? ¿Do you like pizza? ¿Ya ven? Dance. Vaya, por ejemplo, Beatriz dice, si le gusta bailar, ¿do you like dance? Si le contesta, no, I don't. Fuera, Beatriz. No, Sam. No more opportunity. Bandera roja. Cabal. No yes. More. So sorry. Bye, you say. Okay. Do you work at weekends? What? Do you work at weekends? Ah, vaya. Esa siempre esa es muy formal, Aida. No, está bien, mentira. Está bien. Okay. Do you like parties? ¿Te gustan las fiestas? Do you like parties? I mean. Okay. Ajá. Do you... Ajá. ¿Y qué otras? No sé. There is an important. What? Yeah. Which is? Tell us, Ellen Nilsson. Do you borrow me money? Ah, excellent. ¿Me puede prestar dinero? Eso nosotros lo vamos a preguntar.
Okay. No, pero la, quizá, la, vamos a enfocarla. Do you have money? No. Do you have money? ¿Tiene dinero? Yes, I do. Pues sí. No, they do don't. Do you have a house? No. Do you have do you have a car, por ejemplo? Do you have a house? Mm-hmm. Sí, do you have a house? Do you like pets? Melanie, sí me gustan un poco las mascotas. No tengo Melanie. Melanie me preguntó si me gustaban las mascotas y le pregunté que era muy personal, pero sí me gustan, no mucho, pero algunas clases, no todas. ¿Ah? Ajá. ¿Qué otra pregunta importante? Les hago una ahorita, vaya. Do you wanna go to sleep? Yes. Yes, I do. Guess what? Yes, what? Yes, please. Yes. No, yes, please, no. What is the right answer? Yes? Yes, we do. Yes, we do. Yes, I do. Very good, guys. Okay, guys. It has been the class of today. Esa ha sido la clase de hoy. Practiquen. Ya tienen el foro. Contesten la pregunta, por favor. Check your manual. Y pues, si tienen oportunidad de hablar con alguien ahí, pues en inglés. Oh, yeah. What? Okay. No, no se preocupe, Abby. Okay. So then you can go with the lights down, okay? When lights go down, cuando las luces se apagan, okay? When lights go down, okay? You can go to your house, you can go to your bed. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Don't miss any class. Check the classes on YouTube and watch the video. Bye. 'Dígame cómo le puedo ayudar, Ruth. Cuénteme. Para empezar, le voy a hablar con sinceridad. Dígame. Yo no, se lo dije creo que en una clase, ¿verdad? Que, o sea, cero inglés, no, nada, nada, ¿qué? Nada. Entonces, a mí, en lo que yo... Me asusto, esa es la expresión. Es que sí quizás capto lo que usted nos quiere decir, pero me pierdo porque creo que la mayoría de mis compañeros como que sí, ellos tienen no un poco todos, de no todos, y, hay algunos que están igual que usted. Entonces, sí, ahí, fíjese que va, aquí tengo creo que sí. Para que usted se haga una idea. Lo no, de tranquila, dígame. Lo de la primera clase. Uh-huh. Yo hice esto porque se lo copié. Es el, la estructura, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es lo que como que quiero grabármelo y luego como ponerlo en práctica. Mi hermano está estudiando inglés. Mira, ayúdame. Si esto es correcto o no. A ver. Vaya, y en la primera clase, ¿verdad? La tercera es la que yo no recibí, que ahí fue que yo sentí que fue un gran error, porque como que me perdí en todo. Vaya, pero en la primera me quedó esta duda, que aquí lo apunté. Le puse a preguntar la regla del A y AN. Ah, ok. Déjeme ver por acá. Quiero ver. Permítame. Veamos. Esta. Ahorita. Ya le voy a compartir. Quiero ver. Está en la 2. Creo que la puse. Ah, ok. Sí. Vale. Le comparto pantalla ahorita. Ok. Le voy a compartir pantalla. Veamos, compartir pantalla. Aquí está. Vamos. Regla del island. Aquí está. Usamos an cuando hay una vocal o un sonido vocálico después. Por ejemplo, acá tenemos an alligator. Ok, let me see something, borrar todos los dibujos. Ajá. Ant,
alligator. ¿Por qué? Porque es an, porque después va una vocal, un sonido vocálico. We use a o a otra vez cuando después va un sonido consonántico o consonante, pues. A beer. Ah, ok. Esa es, eso es a grandes rasgos la regla. Y luego que sería, creo que fue la tercera clase que yo no me presenté, que ya estaba con el hour, todo eso. Como que ok, ya. Veamos. Déjame ver, es la tercera clase. Es la cuarta, creo. La cuarta. Eso está. Veamos, compartir pantalla. Es esta clase, possessive adjective and possessive noun. ¿Cuáles son los possessive adjectives? Los que demuestran mi posesión. Por ejemplo, usted dice, my name is. Cuando dice, my name is, es el nombre suyo, ya ese es my. Para el nombre de tú, es your. Para el nombre de él, es his. O todo lo que le pertenece a él es his. His car, his, no sé, his shoes. Todo lo que le pertenece a ella es her. Lo que le pertenece a eso es it. Lo que nos pertenece a nosotros es our. Por ejemplo, lo que le pertenece a otra vez a ustedes es your. Y lo que le pertenece a ellos es their. Así de sencillo. Ese es el possessive adjective, que como usted ve en los ejemplos, por ejemplo, veamos, my car, my cars, your house, our classroom, ok, el salón de clases de nosotros, nuestro salón de clases. Y luego decía básicamente que el otro en esta clase justo, era el possessive noun o genitivo sajón, dije. ¿Qué es eso? Básicamente es, veamos, básicamente es que este apóstrofe y esta S indican la pertenencia de este objeto hacia esta persona. Yo, por ejemplo, podría decir, allá le veo una botella de agua cristal, por ejemplo, y asumo que es suya, no, tranquila. Por ejemplo, puedo decir Carmen's bottle, la botella de Carmen. Y ahí ya puedo decir yo, o sea, y ahí ya estoy diciendo, por ejemplo, usar el texto otra vez. Podría decir, por ejemplo, voy a ponerlo por acá. Podría decir Carmen's, directory Carmen's. Este apóstrofe y esta S dice que lo que voy a poner es Carmen's bottle, la botella de Carmen. Uh-huh. Eso es. Así básicamente eso es. Okay. No sé, ¿alguna otra pregunta? O si todavía le explico en este tema, usted me dice. Este, ya para lo de los possessive adjectives, como para armar una oración, sería my sister. Por ejemplo, ajá. ¿Qué, algo, y algo que le pertenezca a su hermana, por ejemplo? Mi hermana, your cars. Ah, vaya, pero ese es tu carro, pero cuando es, ese, ajá, ese es tu carro, pero she, cuando es, no, es her, no. Her car. Y esa diferencia, eso, ahí, cabal, esa ajá. Diferencia, vaya, she, ¿por qué si hablamos de ella, por qué usamos her? Porque her es el posesivo, her está demostrando posesión, she es un pronombre. She okay. Es un pronombre en español, se conoce como el que toma el lugar del nombre. Yo en lugar de decir Ruth, puedo decir she, que digo ella. Pero ya para decir la botella, por ejemplo, o el carro de ella, o el carro de él, ya no puedo decir he car. Tengo que decir his car. His car. Exacto, que es lo que estábamos viendo cuando decíamos
dependiendo a quién le pertenece. Entonces sería her car. Ajá, her car. Her car, el carro de ella. El carro de él es his car. El carro de nosotros es our car. Ok. Mire, y otra consulta. Dígame, es que esa, yo fíjese que yo le tomo foto a las cosas que usted, a esas cositas que nos comparte, porque a mí me ayudan bastante. Y vaya, le voy a compartir, no sé si en la primera clase no estuvo. Yo compartí en la primera clase que yo pasado mañana se las voy a mandar todas, todas. Okay. Lo que pasa es que yo no se las mando todas al terminar la clase porque a veces la necesitan para el examen de medio curso y ustedes tendrían que andarla buscando. Entonces yo mando el paquete de la 1 a la 9 y ahí tiene todo lo que yo he explicado, tiene todo. Todas esas se las voy a mandar de la 1 a la 9, van a estar en el WhatsApp a partir de la clase 9. ¿Por qué? Porque en esa clase les sirve a ustedes para estudiar para el examen de medio curso. Eso ha sido algo que hago yo. Ahora, si alguien me dice, mire, mándemelas, yo se las mando, pero igual después le mandaría la otra, y al final los teléfonos se topan, así es que mejor de una sola vez, de la 1 a la 9. En ese caso, yo no sé también, si estoy haciendo bien con lo de las clases, porque sí le tomo todas esas cositas como que me sirve para No, para pero repasar. Ese es su método, no hay problema. Ahí usted puede hacerlo, tranquila, o sea, usted está libre de hacerlo. Yo, como le digo, sí, siempre ha sido mi compromiso. En la clase 9, que sería la de pasado mañana, yo se la voy a compartir. Yo le mando las 9 diapositivas y ahí usted empieza a revisar la 1, la 2, la 3, hasta la 9. Y ya, por ejemplo, allá por la clase 19, le mando las otras 10 láminas. Todas estas diapositivas son de ustedes. Yo se las comparto después para que ustedes las revisen y todo. Se las comparto así como le digo para que estudien para el examen y tengan como todo el cúmulo para que no anden buscando eso de cuál es y mire y esta presentación cuál es y este tema cuál es, sino que estudien los 9 temas y digan, ahí está un summarize. Ok, pues creo que por el momento eso es mi duda. Con lo demás creo que... Okay. No, así que bien, pero sí le estoy captando. Ah, vaya, qué bueno. Sí, tiene que perder el miedo de hablar, creo. Eso es algo que sí. Y además, y le voy a decir algo, si me lo permite. Trate de hablar, aunque trate de resolver las cosas, pero tiene una gran preocupación por resolver las cosas, todas las páginas, y no por hablar. Y tiene que hacer ambas. Ya bien, yo la veo bien. Y me encanta su dedicación a las páginas de completarlas, pero también tiene que tener fluidez a hablar, es decir, compartirlas oralmente y expresarse. Porque siento que ya en los grupos que he entrado, siento que su preocupación es terminar todas las páginas y esa es una forma de aprender y está bien, porque es una forma, es un estilo de aprendizaje, pero también debe de permear la parte oral. Ok. Y ahí es, sí, eso sería lo que me tenía así algo inquieto. Ok. Sí. Igual, pues ahí estoy, cualquier cosa, alguna duda, con gusto me la puede preguntar al WhatsApp, de ahí desde el grupo puede tomar mi particular y me dice, mire, teacher, esto, encontré esto, mire, explica, con gusto, aunque sea un audio, le doy la explicación, ¿ok? Ok, thank you. So you're welcome, have a good night. Ruth. With my t-shirt.